En un ratito, vamos a tener invitado de lujo, ¿eh? Pero ahora, el lujo. Ahora otro viaje por la India, a través de Cata y Emilio. ¡Qué rico! Por favor. ¿Cómo andan? Buen día. Buongiorno. ¿Cómo les va? Bien, ¿y ustedes? Hoy tal cual. Hoy nos vamos de paseo a la India porque vamos a preparar un plato emblemático, se podría decir, de esa región, acompañado con un pan también súper característico. Así que, por favor, no se pierdan esta receta y vamos a presentarla ya mismo. Hoy tomamos una inspiración india y preparamos un pollo tandoori con pan naan. Sí, parece un trabalengua, pero no. Ahora les vamos a estar contando todos los secretos para que ustedes también lo puedan preparar. Van a necesitar para el pollo tandoori 4 patas con muslo de pollo, 250 gramos de yogur natural sin azúcar, 4 cucharadas de crema de leche, jugo de un limón, 5 cucharaditas de especias tandoori masala, ahora vamos a estar hablando sobre eso, 4 cucharadas de aceite de oliva, jengibre fresco rallado, sal, pimienta, arroz para acompañar. Y para el pan naan van a necesitar 260 gramos de harina, 4 gramos de levadura seca, 12 gramos de sal, 6 gramos de azúcar, 20 mililitros de aceite de oliva, 100 mililitros de agua tibia, leche tibia también la cantidad necesaria y un poquito de manteca derretida también en cantidad necesaria. Bueno, tal vez sientan un poco de curiosidad por este tipo de comidas, ¿eh? ¿Qué opinan? Es una receta muy, muy simple, muy fácil de hacer, pero muy, muy especiada, muy aromática, sumamente condimentada. Y hoy vamos a estar hablando un poco sobre eso, ¿eh? Cómo darle así un sabor distinto que, si conoces India, Pakistán, también esa zona, te va a hacer recordar a eso. Y si no, volver. Claro, y si no, vas a empezar a conocer los sabores de esa región a través de este plato, que ya te digo, es requete fácil. Mira, como habrás visto, hay algunos ingredientes que capaz que te llamaron la atención, no solo por el nombre, sino porque ¿cómo hago para mezclar acá pollo y yogur? Bueno, vas a ver, esta combinación es algo típico, que seguramente si has probado comida india, ni sepas que tenía yogur y que tenía algunos de estos otros ingredientes, ¿eh? No, voy a empezar con la mezcla para ponerle al pollo. El pollo que hoy son muslos y perfectamente podrían ser también algunas pechuguitas si querés, pero se usa el muslo porque es un poco más jugosa, más tiernita, más contenido graso tiene, por supuesto. Y lo que van a hacer con el pollo es sacarle la piel. Vieron que hoy usamos pata con muslo, ¿no? Sí, ¿por qué? Bueno, para hacer una presa un poco más grande. Pero si quieren usar solo patas, también pueden hacerlo, pero sepan que ahí ya la porción como que se achica un poco bastante, ¿no? La patita queda media chicuelita. Entonces lo que voy a hacer es mezclar todos los ingredientes de esta macerada que tenemos que hacerle al pollo. Simplemente eso, uno todo y mezclo. Y el ¿quedaste esperando la pregunta de cuánto por persona, no? No, va a ser un... Este es uno, pero sí. Si fuera patita, ahí capaz quedó, ¿no? Sí. No, me voy. Sí, no, se quedan muy chiquitas las patitas. Esta es la parte que trae más carne, digamos, junto claro, con la pata. Claro, con hueso y con todo, pero sin piel, ¿está? Entonces voy a mezclar en un recipiente ya donde voy a después introducir el pollo y llevarlo a macerar por lo menos un par de horas, ¿está? En la heladera, si quieren hacerlo de la noche anterior, lo pueden hacer, pero por lo menos un par de horitas, ¿está? Entonces voy a combinar el yogur. Cuanto más tiempo, mejor. Está claro, está que no un mes, ¿no? No, pero no. Si nosotros lo pusimos ayer, mucho mejor. Sí. Agarra más sabor. A una noche está. Tampoco mucho más. O sea, del día anterior, todo un día, capaz que no. Pero 8, 10 horas, 2 horas. Bueno, de 2 en adelante, ¿está? Mezclo yogur, que en este caso, que no tenga azúcar, pero que no esté endulzado tampoco con edulcorantes. ¿Me explico? Quien busque un yogur que sea sin azúcar, natural, sin azúcar, pero tampoco endulzado con edulcorante. Le voy a agregar un poco de aceite de oliva.
Le puse crema también, no sé si lo vieron. Es muy poquita cantidad, pero que le queda muy bien. El aceite de oliva que perfuma increíble. El jugo de un limón. Una buena mezcla. Sal y pimienta. Ahí está, sal y pimienta. Me falta un poquito de jengibre, que puede ser seco si quieren. Si tienen jengibre en polvo y no tienen justo ahí, no tienen jengibre fresco, usen un poquito de jengibre seco. Ahí está. Y dejé para lo último esto, que esto es todo en esta receta, ¿eh? Es este polvillo rojo que ustedes ven ahí. Ahí lo ven. Que es una mezcla de especias. Y que, a ver, vamos a tomarnos un segundo para si ustedes se sacan la duda con respecto a esto. Si es que la tienen la duda, capaz que no. ¿Cuál sería la duda? La duda puede llegar a ser esta. Yo en la receta les puse tandoori masala, ¿está? Son dos palabras que hacen referencia a muchas cosas. Me explico. El masala, solo lo que significa masala es la combinación o la mezcla de especias, ¿está? Que pueden ser variadas a su vez. Ustedes si ven, se fueron a India y ven un plato que y nombra en su denominación, sí, exacto, masala, puede ser la combinación de distintas especias que no siempre son las mismas. Y no, de hecho, y no van iguales proporciones tampoco. No. Y de hecho, no siempre el masala es rojo. También hay un masala que, como un poco más amarronado, ¿sí? Masala hace referencia a eso. Y tandoori hace referencia al horno tandoori, ¿no? Que es una manera de cocción con brasas, vegetal por lo general, que si han prestado atención, seguramente han visto alguna foto de esto, que es como un hornito de barro así, con forma cilíndrica. Vamos a buscar una para mostrar. Vamos a mostrar una. Ah, ¿conseguí una foto de sí? Sí, seguro. Bueno, es como un hornito cilíndrico así, donde se cocina habitualmente. Esto es algo de todos los días en India, ¿no? Y ahí se cocina. Entonces también hace referencia a eso. Muchas cosas pueden ser tandoori. A lo que voy con esto para que ustedes puedan encontrar estas especias fácilmente, que pueden encontrar especias tandoori, por un lado, pueden encontrar masala, por otro, y no importa si es de otro color, también eso tengan en cuenta. Lo que sí, estaría bueno que lean en la composición a ver si hay algo de eso que no les gusta. Porque, a ver, especias que son más características de este tipo de condimentos son comino, cilantro seco, cardamomo, canela, cúrcuma, curry. O sea, muchas, muchas cosas. Laurel, ajo, pimienta. Muchas cosas que pueden ser en algunas todas, en otras algunas solas. Así que ustedes busquen la que a ustedes más les guste. Y si no, preparen el suyo mismo. Y si no, preparen el suyo mismo, que es simplemente mezclando gran cantidad de... Claro, compran un poco de cada una y mezclan y hacen el gusto. No es difícil de conseguir. Esto también es importante decirlo. No es algo imposible de conseguir. No, para nada. Más bien es bastante fácil. Ya la mezcla pronta también. Ya viene la mezcla pronta, exactamente. Bueno, la cuestión es que yo lo voy a mezclar acá. Todo. A nosotros nos gusta todo, así que... Está todo mezclado acá, todo. Ahí está. Mezclo esto y con esta crema voy a hacer este embadurnamiento con el pollo. ¿Está? Muy bien. Que ya les dije que lo tengo sin piel. ¿Y saben lo que le van a hacer al pollo? Miren, para prepararlo, digamos, para esta macerada, le van a hacer como unos tajos así, superficiales, pero... Para que entre el sabor. Mirá, así. Superficiales. Sin llegar hasta, o sea, sin llegar a cortarlo, pero generositos. Ahí está, ahí lo ven bien, mirá. Un tajo, sí, sí, mismo. Y así lo vamos a mandar a la macerada, que ya les digo, se tomaron esas dos horitas, por lo menos, para hacerlo, ¿está? Muy bien. Y acá, así lo hacemos, así. Esto no va al horno, esto se va a macerar en la heladera, como les decía, un par de horas. Y después... Nosotros no tenemos el horno acá, pero sí lo podemos ver ahora, sí lo podemos mostrar a ustedes para que... ¿Al qué? Al horno que estábamos hablando hace un ratito. Ah, ahí lo ven. Ahí está, es algo así, exacto. Este es medio, claro, bajito, pero sí.
Es algo así. Hay otros que son un poquito más, más elevados, pero ese es el criterio, digamos, o el concepto del horno tandoori. A mí me imagino que todos los vapores suben y bajan y ese es un poco lo que genera ese horno. Para que me lavo las manos y vuelvo, ¿eh? Bien diferente a lo que estamos acostumbrados, ¿no? Ahí también se realiza la cocina marroquí, también lo utiliza mucho. Para hacer tallín, que es una receta con pollo también, tallín, una receta agridulce muy rica. Bueno, esto dijimos, entonces se va a descansar, lo tapamos con un poco ya de... Ya no tanto, porque lo vamos a mandar al horno, ¿no? ¿No lo vamos a dejar 2 horas? Y lo dejamos, ¿sí? Y sí, lo dejamos. Ya lo tenemos uno pronto igual para ustedes, no sí, se preocupen. Sí, 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 no demora mucho después en cocinarse y no tengan miedo. Bueno, si querés lo hacemos para allá como... Hacemos la... No, en aquella. Para hacer como el simulacro, pasaron esas 2 horas, lo mandamos al horno. No tengan miedo de mandarlo con esa crema, ¿eh? Al horno, porque no se va a secar, se va como a reducir y va a quedar perfecta como condimento, ¿sí? Si ven que es mucha cantidad, ahí sí le van poniendo por arriba y no le ponen toda la de la macerada, ¿está? Bueno, perfecto. Como habrán visto también en la sí. foto inicial de lo que vamos a preparar hoy, vamos a hacer un pan que es re fácil, pero está tan bueno. Y es un pan característico, que, o sea, totalmente popular, que se vende en todos lados, a nivel de comida callejera todavía aún más, y se acompaña, mejor dicho, todo. ¿Tá? Y es el pan naan, es ese pan que parece una torta frita para nosotros. Si lo vemos, es la torta frita nuestra, pero que no es frito, obviamente. Tiene similitud, sí. Sí, sí, sí. Y el agujerito, me dice, no, está nada sin agujerito. El pan naan es así, como alargado, un pan chato, que lleva levadura, pero muy poco leudado, entonces queda tierno, queda espectacular. Y lo que ya vamos a hacer, mirá, lo que van a tener que hacer, primero que nada, es con la levadura, que vamos a usar levadura seca, pero puede ser levadura fresca, ¿eh? La tengo acá, levadura, azúcar y agua, es poquita cantidad, sí. 4 gramos, creo que sí. Con la levadura que puede ser fresca y en ese caso le ponen el doble, ¿tá? Son 8, acá son 4 gramos, serían 8 gramos. De levadura fresca y vamos a hacer lo que hacemos siempre con la fresca, esta vez también con la seca. ¿Ah? Mezclamos en un recipiente pequeño la levadura, el azúcar y el agua tibia. Y esto lo dejamos hasta que espume. Unos minutitos nada más. Ahora que tenemos la estufa prendida y todas esas cosas, la dejamos cerca, no arriba ni al lado de la estufa. ¿Cambiaste ya acá hasta el ventilador por la estufa? Lo tengo ahí. No, no. ¿Lo que, el ventilador o la estufa? No, no, el ventilador, ya está, ya fue. ¿Ya fue? Sí, sí. Ya está. Dejamos esto que espume un poquito, que se forme esa Dejo sopita. De venir de un panda, entonces, buenísimo. Ah, ¿el ventilador de acá? Claro. No, no, tráela por las dudas. No. Mirá, esto lo dejan unos minutos y así lo tapan con film. Y así es como les va a quedar. Les muestro el antes y el después en un periquete. Mirá, mirá, mirá. Ahora que ya llego, ¿eh? Ahí tenemos el antes, acá tenemos el después. Se los voy a poner al lado, miren. Ahí está. Eso ya lo han visto, este procedimiento es muy sencillo, lo hemos hecho muchas veces. Dejamos esto unos minutos y la levadura empieza a crecer, a fermentar y se queda así. ¿Ah? Por eso yo esta la voy a tapar para justamente ayudar a que el calorcito quede ahí concentrado y que esto pase más rápido. ¿Dijimos cuánto tiempo del horno el pollo? Perdona que vuelva acá. El pollo, bueno, hacemos de cuenta que ya pasó esas 2, 3, 4, 5 horas. Lo mandamos al horno. Ven, no está todo el líquido, pero no tengan miedo de esto, que le quede ahí como bien embadurnado. Les va a llevar con horno precalentado moderado. 180 grados. 180 grados, 40, 45, hasta una hora les podría llevar. ¿Qué es lo que tenemos que esperar? Que el pollo, por supuesto, esté cocido, pero que no se nos vaya a quemar todo claro, esto. No, chicharrado. No, no. Por eso el horno bien bajo. El horno ahí moderado, como para darle tiempo que se cocine y si bien ves, y si ves que se te está secando, puedes taparlo con papel aluminio también, otra opción. Exacto, también es una o buena. O puedes taparlo de primera con pero papel aluminio y después sacarlo más que nada y dorar. El punto del pollo, ¿eh? ¿Tá? El pollo siempre cocido. Sí, sí, sí. Pero vieron que el color de la pechuga es distinto al color de las patas, que es como un poco más amarronadito, sí. ¿No? Así que tengan en cuenta. Te engaño un poquito más, sí, sí. Claro. Bueno, vamos con el pan. En un bowl, ya tengo la levadura pronta acá, que la voy a utilizar ahora. Espera que me agarro. Pongo la harina en un bowl, voy a poner la sal. Es un pan bastante saladito este, sí, me queda claro. Mezclo esto primero antes de agregar nada, Con esta receta les da como para 3 panes. O sea, 3 panes que son de un tamaño, a ver, mediano, ¿no? Con la forma característica es así como alargada. Ahora se los voy a mostrar.
harina con un poco de sal y el aceite de oliva va acá como al medio. Son 20 mililitros que vendrían a ser un poquitito más que una cucharada. Y ahora sí, agrego la levadura con el azúcar y con todo el líquido, que eran esos 100 mililitros de agua, tibiecita, importante. Ahí está. Y acá empiezo a mezclar y tengo acá cerca un poco de leche tibia también, que la voy a agregar solo si necesito. Por lo general un poquito siempre pide, ¿eh? Pero no se me pasen tampoco con el líquido. Y que también está tibia la leche, ¿eh? Así ayudamos, porque este pan va a tener que descansar muy poquito. No lo dejamos ni que duplique su tamaño ni nada. Por lo general hacemos eso con las masas de levadura, ¿verdad? Bueno, en este caso no vamos a desarrollar ni aire, ni gluten, ni nada, porque es un pan chato. Pero la levadura le va a dar ese sabor que es característico del pan, ¿no? Me voy a pasar la espátula así. Ya está, le puse, no sé, habré puesto capaz que 20 mililitros, 30 mililitros de leche, no mucho más, ¿eh? Sí. Y me voy a pasar a la mesada y acá es donde voy a ver si necesita más o necesito un poquito de harina. Tengo que conseguir una masa que quede suave y un toquecita, pero apenas pegajosa, ¿eh? No mucho. Primero traten de unir todo esto, que es parte, como quien dice, de la receta. Y después, si ven que necesitan, agregan. No, creo que no voy a necesitar nada, ¿eh? ¿Ven? Un toquecito pegajosa está bien. Y es chica, dicen. Esto no me da... No, le va a dar para tres pancitos que ahora les voy a mostrar cómo. Ah, pero tres pancitos no son tan chicos. No, no, y como para una comida también, ¿no? O demasiado. Es un pan que se rompe así con las manos. Ahora les mostramos. ¿Uno por persona? ¿Eh? ¿Uno por persona en el plato? No, no, es medio mucho, ¿no? Sí. Por eso, pero se rompe con las manos así y se comparte. Bueno, amaso un poco acá y me llevo este bollo a descansar, nada, 15 minutos, pónganle, más o menos, ¿eh? ¿Qué bollo? Este bollo, tapado, como hacemos siempre con todas las masas. Y arriba del horno. Y ahí cerquita de algo tibio. Lejos del ventilador. No lo pongan al lado de la estufa, mirá que me han llegado, no, ¿eh? Se te empieza a cocinar en el bowl alguna vez. Me han llegado, sí. Sobre todo con poner la masa de la pizza arriba del horno, me pasó. O sea, poner la masa a leudar y arriba de las hornallas apagadas y el calor del horno ya te la empieza a cocinar. Mirá qué divina, bien tiernita, mirá, mirá. Divina. A Marce le gusta que le hagamos llave la masa. Sí, en este caso, no, como no esperamos un gran leudado, yo sí lo hago. ¿Qué es la llave para que no lo saben? No, es esto, director, que vas como haciendo así, mirá. Es como que le da un empujoncito a la masa para crecer. Pero en este caso no estamos queriendo tampoco ver ese agujerito ahí. Justamente que yo lo pongo masa para abajo. Esta no necesita tanta llave, ¿eh? Así que... Esto es... Toma, Emi, tapalo, por favor, con... Dale. Así queda ahí como cobijadita la masa, ¿ah? Pasaron esos 15, 20 minutos. No más de eso, créanme. Pasaron esos minutos y acá la tengo a ella, que está, por supuesto, un poquito más. ¿Quieren mostrar los dos tamaños juntos? Mirá. Esta capaz que tuvo unos minutos más, ¿eh? Que 15, porque la tenía que tener lista hace unos minutos. Dame, va. Da paso a la mesada. Divina ella. Se nota, no duplicó, pero una vez y media, por lo menos, ahí. Más grande la otra más. Este bollo que voy a amasar un poquito ahora. Un poquito nada más. Lo vamos a dividir en tres bollitos para hacer justamente este pan, que ya les digo, es un pan como neutro, a todos le ponen este pan. ¿Con todo va bien, Cata? Y sí, y ustedes pueden probarlo también así, aunque no hayan hecho el pollo tandoori, también pruébenlo porque van a ver qué lindo que queda, ¿eh? Bueno, voy a dividir esto en tres, más o menos, porque en definitiva... Depende del tamaño que ustedes quieran hacer su pan, ¿no? Hago tres bollitos y los voy a estirar, como les decía, como con una forma media rectangular, así como alargada. Este me va a quedar más grande. Bueno, ni importa. Como una forma un poquito alargada. Voy con el palote, ya acá está. Ya gracias, tenemos, Nico. Tenemos pronta la placa donde los vamos a llevar para ponerle un hilitito de aceite. Hilitito, ¿eh? Sí, litito. Ta. Perdón, estiren ahí. Y mandamos al horno precalentado, pero no tan fuerte.
O sea, un poquito menos que 180. Apenitas. 180 si no también banca, pero... Acuérdense que es un pan plano. Puede crecer un poquito más, pero no mucho más. Y no es la idea tampoco, ¿eh? Más bien así, este plano, que después lo podamos cortar así con las manos y comer con lo que querramos. ¿Vieron que es una masa súper dócil, no? Un poquito de harina. ¿Quieren ver cómo viene el pollo? Ya tenemos uno pronto. Bien lindo, ¿quieren, el horno? ¿Quieren pipiar? ¿Quieren chumear el horno? Cuanto más fino lo hagan este pan, más crocante les va a quedar también. Tengan en cuenta eso, ¿eh? Así lo voy a poner en la placa. En este caso, como vamos a hacer tres, lo voy a poner ahí medio a lo ancho, así. Entran los tres, los mandamos de una a cocinar los tres pancitos. Apenas un poquito de aceite y cuando salen del horno, cuando están listos, y vos dirás, ¿cuándo sé? ¿Cómo sé que el pan nan está pronto? Bueno, menos de 15 minutos no te va a llevar, eso primero que nada. Pero aparte, esperá que estén apenas doraditos, ¿está? Apenas un colorcito dorado. No mucho, porque si no te va a quedar como medio duranga, ¿no? Claro, acá como una galletita. Que tampoco la idea, ¿no? Este me quedó medio chicuelo, ahí hice una distribución media... Fue por no pesarlo, pero tampoco... Media, media. No, no, no pasa nada, pero acá este se va a cocinar capaz que un poco antes. Te quedó justito, Cata. Bueno, para, les iba a decir, cuando está pronto el pan... Está doradito, pasaron 15 minutos, ponele 15, 20, a 170, 160 grados. Está doradito, está divino, está cocido. Ya sentís el aroma a pan en tu casa. Qué rico aroma. Lo que haces ahí, mejores, ¿no? Sale del horno, inmediatamente ahí lo pincelás con un poquito de manteca derretida, que es esa manteca que ustedes van a encontrar en la receta, que es para eso, para después que en caliente sale del horno, pues ya sobre la tabla, ahí pincelás. ¿Tá? Muy bien. ¿Me ve el horno? Vaya al horno y vamos a traer el pollito pronto, sí. Un clásico acompañamiento para este pollo tandoori es el arroz. Así que vamos, hicimos un arroz blanco. ¿No? Todos siempre lo acompañan con arroz, ¿no? Un arroz blanco. Va con todo, todo el mundo. Sin mucho sabor, o más bien sin nada de sabor agregado, porque está todo el sabor en el pollo, ¿eh? Mirá ¿lo qué, muestro? Sí, sí, dale, mirá qué color. ¿Qué es lo que es eso? No, no, pulito. Y el aroma, ojalá ustedes lo pudieran sentir, el aroma, ¿eh? Se notan los cortes que les hicimos. Una delicia. La arroya lo tengo caliente por acá. Bueno, esperá que me voy a secar las manos. ¿Cómo no? Séquense las manos tranquila, voy a poner una cuchara para servir el arroz. Bueno, vamos sirviendo. Acá me quedó la... ¡Ah, y el pan! Pará, que tengo el pan acá pronto también. No está recién salido del horno porque, miren... Acá tiene la torta frita. Mirá cómo es por adentro, ¿ves? Es una delicia esto para desayunar, es un toque además de hacerlo. Está buenísimo, ¿ven? Es como le dices, un panchato, pero muy, muy sabroso. ¿Qué probar, Marí? Bueno, sí. Vení, toma. ¿Qué pregunta, Cata? Bueno, entonces, ponemos la pata. Ahí está bien la cantidad de arroz. Estoy medio pobre, ¿no? Muy bien. ¿Le pone un poquito más? Bueno, vale. Esto no es queso rallado, ¿no? Bueno. Y acá, así, servimos con un pedacito del pan. Me gusta que sea roto con la mano. Sí, sí, sí. Esto vais roto con la mano, ¿eh? Tal cual. Servimos el pan, servimos el pollo especiado, servimos el arroz. ¿Podríamos poner alguna hierba fresca? Sí, algo que no sea como muy invasivo, ¿no? Algo más suavetón. Ah, yo pensaba en cilantro, pero como dijiste invasivo, me mata. Ah, pero el cilantro quedaría tan bien acá. Quedaría bien, ¿no? Pero como dijiste invasivo y que no sea invasivo, dije, pero el cilantro le queda bien siempre a todo, mirá. Ya está. Con esto vamos, vamos copiando la receta, ¿quieren? Si hoy quieren viajar a India, esta te diría que es como la comida de inauguración, perfecta. No, si estuvieron mirando toda la mañana la tele, viajaron por todo el mundo, habíamos viajado en Rusia. No, y en India también, En todos lados. Sí, imágenes. Así que, bueno, vayan tomando nota, por favor, de lo que van a necesitar. Cualquier duda, cualquier consulta, nos pueden escribir en el Facebook de La Receta y nos siguen en todas las redes, en Instagram también, @lareceta12, @mipintos12 o @catadepalleja y ahí nos comunicamos. No te olvides.
Para este pollo tandoori y pan naan del día de hoy, van a necesitar 4 patas de pollo con muslo, 250 gramos de yogur natural sin azúcar, 4 cucharadas de crema de leche, el jugo de un limón, 5 cucharaditas de especias tandoori masala, 4 cucharadas de aceite de oliva, jengibre fresco rallado, sal, pimienta, arroz para acompañar. Y para el pan naan van a necesitar 260 gramos de harina, 4 gramos de levadura seca, 12 gramos de sal, 6 gramos de azúcar, 20 mililitros de aceite de oliva, 100 mililitros de agua tibia, un poquito más de leche tibia y manteca derretida para pincelar los panes ni bien salen del horno. Recuerden hacer eso que es clave. ¿Te gustó, Mari, el pan? No, muy rico, muy rico. Tengo un saludo para mandar, Cata. Un saludo, no, dos saludos muy, muy, muy especial. Muy bien. Artigas y Nancy de Pintado. No, no es que Artigas. No, ni Artigas del departamento tampoco. Artigas, no, señor no, Artigas. Mira siempre del pueblo Pintado. Así que un beso grande para ellos. Yo tengo y un saludo para mandarle a Hilda, que me pidió hoy en el supermercado. Hilda, te mando un beso grande. Muy bien. Bueno, y ahora nos vamos a la mesa, así como por arte de magia, por favor. Nos vamos a la mesa. Con un fuerte aplauso recibido.